Nadie está dispuesto a ceder la alcaldía del distrito. Todos los partidos se adscriben a la narrativa de que quien gane en febrero gana la presidencia. Tienen al menos el pasado reciente como, como un aval, no solo en República Dominicana sino en otros países. De hecho, el PLD perdió la sindicatura del distrito en el 2016, que la ocupó David Collado, en consecuencia pierde la presidencia en el año 2020. Pero también en ese mismo proceso, el candidato del oficialismo en aquel entonces, que era Domingo Contreras, fue visiblemente traicionado por el presidente del partido. Que lo era y lo es eh, Danilo Medina. Yo recuerdo incluso una nota periodística que se publicó en un periódico extranjero en donde se hablaba precisamente de eso, de la ausencia de Danilo Medina en el cierre de campaña de, de Domingo Contreras. Y precisamente Domingo Contreras fue recientemente, eh, de manera pública, señalado por Rubén Jiménez Vichara como el candidato a síndico por el distrito. Tiempo después, una o dos semanas, se trascendió que ya todo estaba planchado entre la fuerza del pueblo y el PLD y que la fuerza del pueblo iba a apoyar a, precisamente a, a Domingo Contreras y que el PLD iba a apoyar como candidato a senador a Omar Fernández. Eso. Eso trascendió, pero luego de eso vino el tema de Charlie Mariotti, sus polémicas declaraciones y lo que quedó o trascendió después de eso fue como que todo se puso en stop. Pero en medio de todo ese tira y jala estaba el tema o surgió el tema de que un momento, pero si es Carolina la que va como candidata, pues entonces tenemos que dar marcha atrás. Y tenemos que enfrentar a Carolina con una figura femenina de peso dentro del PLD, más no enfrentarla a Domingo Contreras. Porque si ella le ganó a Domingo Contreras estando en la oposición y sin poder, ¿qué no será ahora que está en el gobierno y que tiene recursos? Va a suapear el piso con Domingo Contreras, a menos de que la gestión de Carolina, hay que decirlo, no ha pasado por ese proceso de escrutinio público que se da cuando estalla un escándalo. En su gestión no ha ocurrido eso y eso es normal y es creíble. ¿Por qué? Bueno, pues porque Carolina está apuntando hacia arriba y lo menos que ella quiere es que se le abra un escándalo y por eso tiene que estar, ya ustedes saben, eh, bien circunspecta, bien en lo suyo, bien enfocada, bien pendiente. No vaya a ser entonces que en algún punto, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas se le salgan de control más sabiendo ella que tiene a Honda Collado, que está también muy atento, muy atento porque sabe que eventualmente tendrá que enfrentarse a ella en el año 2028. Entonces, hago todo este preámbulo para ir al punto de Margarita. Margarita, que no sabemos qué va a hacer si finalmente se da esto, ella bien pudiera ser la candidata a síndico por el PLD, pero también porque parece ser... Que a Abel Martínez le interesa que siga siendo el candidato Domingo Contreras. Pero también Margarita tiene una propuesta muy interesante del propio Abel Martínez. Mira, hija mía, le habrá dicho él. No sé en qué, en qué términos lo manejó. Suelta eso en banda. Deja a este hombre tranquilo, a Domingo Contreras. Nosotros tenemos algo más interesante. Nosotros tenemos algo que, si se le propone al propio Domingo Contreras, él suelta a la alcaldía en banda y lo coge y dice: Sí, 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 yo voy, anótenme. ¿Y qué es? Eventualmente sería algo a decreto, no sería un cargo electivo. La propuesta de Abel Martínez a Margarita para que se sume totalmente y deje de soñar con la alcaldía, es no otra cosa más que el ministerio de educación. Ese tweet que publicó ella recientemente, no se crean que eso es casual, no se crean que eso es al azar, no señores. Ese tweet en el cual ella critica la gestión del actual ministro Ángel Hernández obedece precisamente a eso. A Comenzar ella a probar, a ver cómo se dice en el mundo dominicano qué es lo que, y comenzar a tantear su perfil como una eventual ministra de Educación. Yo no sé si usted sabe que ese es el ministerio, a raíz del 4%, que más dinero maneja. Naturalmente, si siguen replicando la fórmula Danilo Medina con el 4%, que es básicamente construir escuelas a domano, pues Margarita tendrá que hacer hasta cierto punto un joint venture con el eventual ministro de Obras Públicas. Entonces, así están las cosas. Fíjense cómo, por un lado, este asunto de la alcaldía, eh, la incertidumbre, a pesar de que ya Domingo Contreras fue públicamente reconocido como el candidato oficial. Ahora, yo les voy a decir algo. Domingo Contreras... De la única manera que se siente cómodo compitiendo como alcalde es a través de la alianza. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. No se extrañen ustedes si finalmente no se da la alianza en el distrito y Domingo Contreras termina declinando sus aspiraciones a ser el próximo alcalde del Gran Santo Domingo. Jo sois Samuel Blan, yo tene 34 Jo sois aciano, yo vibi a la Repúèca Dominicanaò do ans. Queèron cura de la casa per. Sí, 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 pues que él siempre posición. que se ha levantado se ha, se ha cuidado de su familia, porque que a veces hoy se levanta, pensando en su familia que no está seca, a su hija, que él tiene a su esposa. Siempre le ha gustado jugar en la 4 porque que a veces él saca, él le sale un premio, dos premios, tres premios. Objetivo, su objetivo es, es ir para ir su dinero y ayudar su familia. Yo saca un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a a la, la tienda de, de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disputando a partir de compras de 300 pesos el 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Por qué si Jack Veneno amasó tanta fortuna correspondiente a su figura, siendo el sí. ídolo más grande de los 70? ¿Por qué murió en las condiciones que murió? Bueno, económicamente. Por lo mismo que muchas estrellas de rock, de la salsa, actores... Los altos costos del tiempo... El gran inhalación que él tenía... Los altos costos... Por Tú sabes, de no, 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 la verdad. Muchas no mujeres... Claro. Muchos autos sí, sí. Mucha mucho de vida desenfrenada Sexo, droga y rock and roll Mucho alcohol yeah. Y mucho sexo, polvo droga y, y rock and él, roll Él era el hombre De los autos de lujo Aquí en la República sí, sí, Dominicana Sí, sí Bueno, el, el primer el Mercedes Benz de Que anduvo figureando Aquí por cualquier calle Era, eh, era el de sí. No, ¿Cómo que el primer y recuerda, Mercedes Y recuerdas sí, al no, narrador no, no. El porque, que hizo famoso no, no, El Mercedes Benz Aquí fue Yaveneno. Bueno, el primer Mercedes Que yo tengo entendido El primer Mercedes Que llegó a este país Lo tuvo Soto Jiménez Cuando era muchacho Pero a nadie le importaba Bueno, a mí me lo dijo eso, eso es mecánica cuántica No, cuántica a nadie le importaba él está diciendo que el primer verdadero. A nadie le importaba no, no, no pero, no, pero es, no, es, que sí. pero oye lo de Jazz si Veneno si Jazz Veneno no estaba montado no, en no, él no importa no existe no, no, ¿es mecánica no, cuántica no, o física sí, pero lo de Jazz Veneno eran los autos deportivos capotable deportivo de convertible sí, lo veía sí, se el no, y recuerdo sí, y recuerdo narrando a Silvio Paulino inconfundible sí. diciendo ahí va Jack veneno sí, sí. en su sí, sí. el campeón Moisés de la claro. ese es otro ejemplo no 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 pero es sí, él se sí, ese es otro ejemplo campeón mundial de de del, del mundo Silvio Paulino fue una pieza vital en la lucha con ese espectáculo esas maneras de narrar es, ese histrionismo que tenía y todo. Y Silvio Paulino también no tenía nada. Tú murió, es otro murió, que debiera murió tener. en la miseria sí. prácticamente. Pero mira, Alberto era... Tamare tampoco. ¿Por qué? Eh, yo Dios me acuerdo mío. de muchachos, de muchacho, porque ya en los ochentas... Yo tengo 48 años, ¿verdad? Yo, y desde muy chiquito me llevaban a la lucha libre. Y yo me acuerdo mucho del Relámpago Hernández, que de hecho para mí era mexicano, güey. Oye, famoso Relámpago No, México. sí, era... Por sí. eso a eso lo a preguntar, popular, que era eh, más... Amigo. Por eso, a eso voy, a eso wow. voy, güey. Espérense, coño. ¿Ustedes de, de, no pueden callarse o qué? Oh, okay. eh, que, que se hablaba tanto sió, y el, papi, el, el, el ya vendiendo más popular, pero fue más popular y fue más conocido Relámpago Hernández en México que Jack Veneno y yo me acuerdo cuando yo era muchachito chiquito que me llevaban 5, 6, 7 años y me iba y todo el tiempo estaba el Relámpago en las carteleras principales y en los, en los grandes espectáculos estaba Relámpago Hernández Si que tú yo te, te fijabas en el cuerpo de Relámpago era más, atl más atlético que Jack Veneno porque sí. cuando Relámpago entró, ya ya Veneno no tenía la figura atlética, delgada, esbelta, ¿no? ya ya Veneno estaba medio gordito. Ya lo que le quedaba era el, el gran nombre mm -hmm. que él tenía, que eso pesaba demasiado. Pero Relámpago sí era un tipo fornido, bien fuerte, bien estilo, un luchador verdadero. Oh, okay. y, y dime, y cómo, háblame de esa trayectoria de Relámpago y qué significó para la lucha libre en ese sentido. Es que ese fue el que, cuando diríamos. Como, como te dije, ya Veneno se convirtió en el gran ídolo por la forma de luchar, esa forma técnica, aérea, tremendo, espectacular. Pero cuando ya no podía... Mostrar esa espectacularidad al luchar, entró Relámpago con todo su show. Que, que el genio del mar, que él era el que traía a los luchadores. La, la, la entre, oye, las entrevistas con Relámpago, o, o, sin luchar, mm. el vestido hasta de saco y corbata, sí. era un show. Sí, era increíble. más interesante a veces hasta que la propia lucha. Sí, claro. Entonces, ese levantó la lucha de nuevo. O sea, sí, es que ella no estaba en el de... suelo, pero podía ir en picada por la falta de facultades ya de ya veneno. Y entonces vino Relámpago, ¡pam! Otra vez para arriba. Para mí el momento más impactante de la lucha libre, a mi modo de ver, uh -huh. fue en el año 1985. Uh -huh. Cuando había un luchador que estaba descollando en la cuadra técnica, que gustaba mucho a la gente, Tonderman. Uh -huh. Tonderman era enmascarado. Y un día, en, en la misma transmisión de la lucha libre, uh -huh. señores, traiciona Tonderman a Jack Veneno. Agarran a Valle Veneno creo que lo amarraron, me parece, con cadenas, lo golpean. Y se quita la máscara y Tonderman es una réplica de Relámpago. ¿Cómo así? Entonces ¿Era relámpago? decían el hijo de Relámpago. Era un clon. Era un clon de Relámpago. Que era el mismo Relámpago. Caco pelado, la... No, era, era, no, otro, era tipo, otro tipo, pero ah. era como el hijo de Relámpago. Y tú sabes wow. que ese fue un recurso. Y hay hubo una, otra, una una sí. una, conver, una reconversión de este tipo, de bueno a malo, y eso... Al el país que, lo impactó. Es que ese fue un Madre. recurso que Jack Veneno siempre utilizó ah. desde los principios de los 70. El, el, el luchador lo el que lo traiciona y luego el que traiciona a los rudos que pasa para bueno, donde Bueno, es. Todo Eso se televisó. Bronco, Sabu lo traicionó. Los broncos vivían cambiando de un mando sí. para el otro. Una cosa. Esa... Y algún tiempo se quedaron como agente libre. Llegaban sí. del el público. Jack, sí. Jack Veneno eh, despertó Pedro ese Pedro sentimiento Pedro. De, de lucha contra el imperio cuando su, su rivalidad con Riffler la gente sí, lo sentía porque así ya como Estados, también eh, explotaba Dominicana mucho el explotaba David mu contra Goliath. él explotaba mucho lo que era el nacionalismo siempre mm -hmm. por ejemplo cuando aquí venía Hugo Sabinovich, el luchador centroamericano que, que cuando eso uno pensaba que era puertorriqueño eh, eh, ese era su gran antagonista en el momento. Entonces, él lo ponía a que hablara en las entrevistas. ¿De qué manera? Venían y lo entrevistaban. Soy de sí, Paulino, y entonces, dime, ¿qué, qué fue lo que, que ya veneno dijo que te va a clavar y eso? Es lo que me tiene envidia porque yo soy lindo, porque yo tengo mi melena, porque yo soy la octava maravilla del mundo. Y es lo que un dominicanito come coco, igual que todos ustedes. Le decía el público, ya tú Ahí venía mío. el nacionalismo, venía ay, con ay, la ay. bandera. A luchar contra el que vino a venderla. <laughs> él, él siempre utilizó eso. Él perdió contra Riffler y después no, él ganó. No, no, él le ganó a Riffler. Le ganó, pero claro. no le quisieron reconocer. No le quisieron reconocer el, el organismo en ese momento. No le quiso reconocer y ya Veneno tuvo que devolver el cinturón. Lo que pasa es que Riffler lo retó a la revancha en Estados Unidos y ya Veneno dijo que él peleaba en República Dominicana. Por default, perdió entonces la revancha. Y por sí. eso Riffler se queda con con la faja. Cuando ellos pelearon, pelearon aquí. Sí, sí la primera, claro. Sí, pelearon el sí, aquí, el bueno, Y aquí. entonces aquí claro, se conoce a Riflet. Bueno, no, no. ¿Cuánto bueno, llenó el, el, el Palacio de los Deportes? Lo abarrotó. Fue una cosa espectacular. espectacular, Lo abarrotó, güey. ¿Quién ganó ahí entonces? Ya, Veneno. No, no, lo clavó. ¿Quién no les reconoció la victoria? El organismo. ¿Cómo se llamaba el organismo dominicano? El organismo, no era el CMB que ahora está. Pero Era un organismo que... La WWF ¿De aquí? No, de Estados no, Unidos. No, era la, era la de allá. Pero eso estaba planeado. Y la de aquí era la NWA. Claro. National, Alliance, Wrestling sí. Sí. National Wrestling Alliance. Wrestling Alliance. National Wrestling Alliance. Sí. Sí. Bien, eso estaba planeado, de que él no iba a ganar eh, en la práctica, pero que no se lo iban a hacer. Todo en la lucha estaba está planeado. planeado. Ok, sí. <laughs> ¿tú, tú Ahora, No fue <laughs> que no se lo reconocieron, señores. Mira. Fue que él no, él no se presentó a la revancha. No, pero y él él entonces lo despojaron del disculpa, título. Disculpa, digo cuando lucharon. Desde luego. Y, y, y el título vuelve a rifler cuando Yad Veneno no se presenta. Vuelve otra vez el título a él, que en Bien. ese momento era la gran estrella. Hulk Hogan todavía no era la gran estrella Pero que si fue. la federación no le reconoció el triunfo, el, el, el cinturón no podía ser de Yad Veneno. No lo regresó, que lo tuvo sí, que Sí si no hubo un reconocimiento. Esto o sea, fue una lucha sí, simbólica. Sí. Entonces, todo en la vida, digo, todo en la lucha es planeado. Y Yad Veneno todo lo aprovechaba. Como por ejemplo, lo que pasó con el luchador mexicano Buddy Monte. Que falleció en una lucha con él. A Budimonte el médico le dijo. Pero falleció después, ¿no? Porque le dio un paro, ¿no? Cuando estaban en el. Sí, en fue. El, o sea, lo, se lo llevaron del RIN fue, al hospital. No, fue casi ahí mismo. Fue, fue un infarto fulminante. Le había dicho el médico: tú no puedes luchar porque tú tienes problemas de corazón y él le hizo esto que yo vivo? Qué, ¿Qué vaina es? Luchando con ya veneno, como le hubiera podido pasar a cualquiera, cae anda la porra ya Veneno duró por lo menos 10 años sacándole provecho a eso ¿Cómo va a ser? cada cada mes a cada rato venía un luchador mexicano que a llegó venganza, y cuando le, lo entrevistaban a qué tú viniste yo vine aquí a vengar la muerte de nuestro hermano Budimonte, Monte que ya <laughs> Veneno lo mató <laughs> Por 10 años duró él aprovechando Dios eso Dios todavía Dios. en los ochenta y pico venían luchadores ni que diga, haciendo canso. capitalismo del desastre. Se adelantó en todo de nuestro ídolo, Jack Veneno. No, que y era, lo bonito parte, del caso, Oye, esto. De oigan esto: esto sí es grande en la televisión. En el espectáculo, no veía estos antagonistas como la muerte primera. gente o sea, se odian a muerte. ¿Tú sabes dónde era que la muerte primera se hospedaba? En la casa de doña Tatica, ahí en Villa Consuelo. De la, la madre de ya veneno. Sí, cerca del guancho. ¿Tú te recuerda del guancho? Sí, guancho. Que vivía claro. por ahí mismo. Ahí se hospedaba a la muerte primera, que tú en el barrio lo conocías todo el mundo. Bueno, señores, con nosotros ha estado The Black Magic Man hablando sobre el ídolo más importante que hemos tenido en República Dominicana. Es su comandante Marcos, mejor ponte Jack su Veneno. Comandante Marcos. Jack Veneno. Así que este es episodio especial de La Quinta Pata, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y todo eso. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es... Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos eh, corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya... Ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.